tiempo de cuando vinieron con la piedra para echar suelo parejo en el parque. Luego las bancas. Ah, eso sí. Todo el pueblo quiso bancas para venir a las fiestas de cada año. ¡Híjole! Mi papá también ayudó. Y todos los niños, pues, a cargar la piedra. Más bien piedritas para el kiosco. Si no, ¿dónde toca la banda, Moy? Me dijo mi papá. Hoy entonces el kiosco se llena para escuchar la banda de músicos. Eso sí, los niños sentaditos hasta enfrente. Yo también era el primero para verlos tocar. Alrededor de nuestros hijos existen personas y niños que conviven diario con ellos. Tal vez, en su corta edad, se acercan con timidez y es probable que con otras personas no lo hagan así. Los padres debemos reafirmarle el cariño y la seguridad constantemente para que ese cariño lo sienta por la gente y por lo que existe en su casa y en su comunidad. La posibilidad de entender a los demás es observando semejanzas y principios entre distintas personas. La manera de hablar, reír, comer y de trabajar en diversas regiones o poblados son distintas para unos y para otros. Una forma de vida que se mantiene entre los miembros de la comunidad como poderosos lazos invisibles que perduran a través del tiempo. Estos diversos lazos de comportamiento se heredan, es decir, se transmiten de viejos a jóvenes para mantener su cultura. La cultura, por muy sencilla que sea, es importante para conocer la historia, los valores y el comportamiento de la gente. Con ello, se hace más duradera la forma de establecer sus lazos afectivos. Mi mamá siempre tan chula que se veía con su delantal y su vestido de encajes en el cuello. Me acuerdo de Pancho y Jacinto, mis hermanos mayores, que siempre la ayudaban con la leche y conmigo, que pues yo tenía como 5 años y jugábamos con la pelota o al cieguito. Luego llegaba mi papá de la raspa para merendar y nos contaba del abuelo Lupe y las tías que eran bien regañonas. Esta es donde vivimos, la comunidad, las plantas. A mí me gusta de mi familia que me traten bien y que no me peguen. Y jugar mucho con mi papá. Es que a mí me gusta mucho el nombre, que es igual a la iglesia. Se llama Santa Cruz. Más o menos suena igual. A mí me gusta de mi familia que no se pelean, no nos pegan y nos tratan bien. La parroquia. Y las casas como están. La gente, el zócalo. Mira, bebé, mira. Desde que el niño nace, convive con todos los que le rodean y manifiesta sus sentimientos con simples muestras de afecto. La madre es la primera persona con quien se relaciona el niño. Este apego a la madre lo siente con los demás familiares y convive más tarde con otras personas en lugares distintos.
El niño es muy importante tanto en su casa como en la comunidad. Al entender y participar con él y con otras personas cercanas al niño, los adultos revaloran las capacidades de este. Me daba a saludar a la gente que no conocía. Me acuerdo bien clarito de doña Felipa, la de los sombreros. ¡Ponte, Momoy!, me dijo. Tenía, sí, como 6 años como Álvaro. ¡Y que me lo regala! Poco a poco la iba a visitar. Caray, la quería mucho. Me hacía bailar con el sombrero toda la tarde hasta que Pancho iba por mí. Y luego, ni quien me sacara donde doña Felipa. Aparte de tener y buscar el afecto de sus padres y hermanos, el niño experimenta en el exterior aquello que nosotros le hemos demostrado. En muchos de sus juegos hay cosas y situaciones que no identifican como propias, pero estimulan a nuestros hijos para que conozcan más lo que hacemos los adultos dentro y fuera de su casa. El mundo que rodea al niño crece a partir de que conoce a las personas y medio ambiente de convivencia. Cuando el niño es parte de este mundo, es recibido por el grupo de personas que comparten también tareas y labores determinadas en su comunidad. El niño identifica a las personas por la manera de sentir y pensar, aunque estén en familias y lugares distintos. Lo hacemos, la cerámica, y luego nosotros pues lo pintamos, ¿sí? Es el costumbre que nosotros siempre hemos tenido, ¿sí? Y aparte del barro, en la corteza, en el papel amate, también es, a eso también nos dedicamos a enseñar a nuestros hijos, pues. Transmitimos así cómo nos enseñaron nuestros papás. Y pues también así nosotros los dedicamos a nuestros hijos, ¿sí? Y pues sí, no podemos cambiar así como nuestros papás que nos enseñaron, nuestros abuelitos. Cuando convivimos todos juntos, sí, la hora de la comida, el desayuno, la cena, sí, es cuando convivimos, pues. Era como la vida de las hormigas o las abejas. Ya saben que deben hacer desde chiquitas por puro instinto. El hormiguero es como su casa y comunidad, pero pues no tiene chiste tenerlo todo en la casa. El chiste es recorrer todos los lugares y ver otra gente. No, si tanta gente que conozco. Desde niño sabía dónde el mercado o dónde el molino. No se me olvida. La curiosidad de nuestros hijos aumenta cuando les contamos cómo y qué pasaba antes de que ellos estuvieran. Si les platicamos de algún lugar lejano, ellos en su imaginación construyen y dan forma a historias que después sabrán contar a otros.
Así, contar viejas historias y anécdotas de la gente y lugar donde viven hará que los niños muestren interés por su pasado, aunque no lo hayan conocido. Clemente y yo sabíamos que iba a ser un chamaco. Todos vueltos locos. Y mi hija fue al mercado a comprarle cuna y cobijas luego, luego. Ahí estamos su padre y yo limpiando la casa. Y el Juan venía con fruta y juguetes. Ay, qué lío con el nombre. Pero le pusimos Álvaro como su abuelo. Y aunque no lo conoció, le platicamos de él mucho. Lo reciben bien. Sean los tíos, la abuelita, les digo que se los llevan para sus casas, les compran que dulces, que les hacen algún regalo, ropa también, o sea, cositas que pueden recibir los niños que les da gusto. Ajá. Como tardamos para ir, pues reciben, los reciben bien. Los hábitos y costumbres de nuestros hijos se originan en su familia. Nuestros hijos hablan mucho de mi familia, mi casa, mis costumbres en juegos donde otros niños comparten su emoción al hablar de ellos. Esta emoción origina en ellos cantar, comer, bailar o vestirse para celebrar o festejar como lo hacemos en nuestra comunidad. Así conocen el folclor del cual forman parte. Podemos estimular entonces a que participen en el folclore con sus destrezas y habilidades y las apliquen con su imaginación. Nuestra casa, nuestra región y nuestro país tienen muchas tradiciones. También existen personas que han continuado estas tradiciones y nuestros hijos aprenden de ellos el folclore de todos los lugares. Memo y me da una emoción bien rara. Yo nací aquí, pero pues ¿qué me voy a acordar? Este niño va a caminar los mismitos cerros. Le da risa cuando toma su avena en plato y se salpica. Híjoles, tantas cosas que siente ahorita y mañana otras. Y así hasta que solito agarre camino. Pues sí que falta. Pero aquí estamos sus familiares para cuando crezca. Y sepa respetar todo lo que hay aquí, igualito que mi papá hizo conmigo. Durante la infancia, el niño recibe afecto y seguridad que son importantes para su adaptación en el medio ambiente donde ha crecido. Quizás su personalidad no sea definida aún, pero al experimentar nuevas cosas, el niño se orienta para transformar y explorar a su manera todo lo que ha recibido sin cambiar las costumbres de su familia. Juego. Veo el castillo y ando jugando ahí. Luego me da dinero, mi mamá compro. Canto, rezo, leo las lecturas y los salmos y adoro todo eso. No hace nada en el lugar de donde yo soy, de indita, de
encargado de apóstol aquí en Ixcatepec, de la pastorela Ixcatepec y de la Virgen María, Juan Dieguito. Bailo, canto y juego. En todos los eventos, grande, pequeño, mediano, o de acá de Muchalcorne, ahí estaba él, siempre. Cuando mis hermanos iban al molino, las tardes eran largas para mí. De chamaco el tiempo parece que no avanza. Por así, entre cuidar a Memo, a Álvaro y limpiar el maíz, las tardes vuelan. Esas no cambian. El sol se mete y uno es el que cambia. Y el canijo sol vuelve a salir del mismo lado. Uno aprende a hacer las cosas porque las necesita y pues, que todo las aprendimos. Para entender el comportamiento de un grupo o una comunidad, es importante reconocer sus valores e historia que son inculcados a los niños. Quizá la vida de los habitantes en una región sea corta, pero sus creencias y tradiciones continuarán siendo parte del orgullo de los próximos habitantes. Los niños encuentran una guía que les muestre por qué es importante mantener vivas las tradiciones de su familia y comunidad. Fui el único niño que tocaba con la banda de los mayores. ¡Uy! La emoción de mi papá. Entre todos los niños, nadie tocaba el violín. Mi mamá me llevó a plantar un pinito, ya que toqué en la plaza. Como que no quería crecer. Pero Pablo, mi amigo, llevó otro pino. Y Pancho plantó otro. Todos le pusieron tres pinos. Y están bien macizos. Cuando hay fiesta, todos saben que la banda toca en el kiosco. Recuerdo de un aguacero, justo el día de la fiesta, y por poco y no tocamos. Pero fue tanta la emoción por la fiesta, que tocamos con todo y lluvia. Nadie se olvida de esa fiesta, ni de los que estaban. Una vez que nuestros hijos participan en las tareas cotidianas de su hogar y su comunidad, el contacto con seres vivos y la naturaleza son parte de su vida. Su juicio los lleva a respetar lo que les rodea, sin rechazar o temer porque lo desconozcan. Las abejas, palomas y perros conviven con nosotros, y comen y duermen. Lo hacen distinto que nosotros, pero los niños lo identifican como lo hacen ellos, porque imitan sus sonidos y sus movimientos. Nuestros hijos saben lo que está a su alrededor y lo comparan con lo que hay en su casa. Nuestro pueblo se llama San Agustín Mixtepec. Pues ahí se hace una fiesta de... se hace misas y todo lo del Día del Santo. Pues ya pasamos desde el 28 de agosto. Yo la di con mis hijos para que vaya, que nos acompañen el panteón, a limpiar, a dejar flores, a visitarlos los difuntos. El 12 de febrero también iba la Virgen de Guadalupe, hace fiesta de danza, pastora, conejos, ese conejitos. Baila los niños, pues, los chiquitos. La gente les inculca a los niños que, pues, ayudar a hacer el adorno, porque aquí se hace, en cada barrio hacen un adorno, que si viene la música, para cohetes, salir a pedir cooperaciones, casi más son mujeres. Y en cuestión de
música y cohetes salen señores o jóvenes. Y en este, también en buscar a personas que les den los alimentos a los músicos, a los que vienen a preparar los castillos y a las chicas que van a hacer el adorno. Cada grupo de personas o sociedad funciona de acuerdo a la organización que determinan entre sí. A fin de recibir a un nuevo miembro de la sociedad, se preparan para que el niño recién llegado ocupe un lugar y en él aprenda qué hacer y el resto de la sociedad comprenda lo que el niño espera de los demás. Desde que nacen nuestros hijos ya forman parte de la sociedad en la que vivimos. Toman parte activa de todas las costumbres de su familia y las aprenden, porque nosotros también las conocemos y han perdurado en cada nueva generación que habita en la región. Cualquier tarea que realicen les permite entender, al igual que muchos otros niños, sus costumbres y, mejor aún, conservarlas. Cosas que nunca cambian. Pero ahora las muchachas van al pozo por agua y los muchachos ayudan en la cocina. Álvaro pone la mesa y yo la comida. Rosauro ayuda en la cocina. Iris va al mercado a vender. Ya cada quien sabe sus labores. Y hasta Memito recoge sus juguetes cuando le decimos. Caray, todo lo que hacemos todos los días parece juego, pero Álvaro y Memo están aquí juntos y son tan distintos. Para que nuestros hijos sepan por qué es así donde viven, se acercan a lugares donde existen todo tipo de seres y sepan cómo son, sus colores, tamaños y olores, cómo hablan las personas. También es parte del acercamiento de nuestros hijos. Las actividades diarias permiten a los niños nombrar las cosas como lo hacen los demás, oír pláticas entre los niños, nos muestran la cercanía que sienten o la emoción de descubrir todas las cosas a su alrededor. Su expresividad es parte de la particular manera de ser al convivir con los demás. En gran medida, la personalidad del niño comienza a desarrollarse una vez que ha experimentado con distintos materiales que le gustan o disgustan. El niño experimenta hasta que siente satisfacción y lo muestra de diversas formas. Pero en ocasiones el rechazo al experimentar conduce al niño a descubrir otras posibilidades una y otra vez hasta que él solo logre decidir por qué le gusta lo que hace. La personalidad del niño depende todavía del estímulo o actitud que reciba de los demás. La sorpresa para él aumenta su crecimiento emotivo y social. Al motivar al niño para que decida, es probable que también continúe los conocimientos aprendidos de la sociedad. Seguir estos conocimientos
es continuar la herencia que han recibido los niños de los mayores. Álvaro cada día aprende más cosas. Ayer nos contó la historia del coyote y la tuna. No cabe duda que se preocupa por conocer esas cosas que la gente cuenta siempre. Y luego me preguntó que si tenía fotos de cuando yo era niño y que se las enseño, para que viera que su abuelo también fue niño. Así estamos luego platicando cosas del pasado y de lo que hacemos ahora. Digo, siempre contamos historias. Pasa con la música. Se oye en todas partes. Y aunque no sepamos de dónde es, nos gusta. Y a veces nos acordamos de alguna parte en especial. Yo creo que si nos recuerdos, pues, ¿qué le contaríamos a los demás? No habría historia, ni herencia, ni costumbres que seguir aquí en el pueblo.